Señor, abre mis labios. Ay, Señor, ay, gran rey, venid, adorémosle. Ay, Señor, ay, gran rey, venid, adorémosle. Aclama, ay, Señor, tierra entera, servid, ay, Señor, con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. No vas a devolvernos la
Gobiernan las naciones de la tierra.
De la primera de Juan, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación. Según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Visitará el sol que nace de lo alto. Para
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
A todos. Buenos días.
Bienvenidos una vez más, convocados por el amor de Dios a celebrar la Eucaristía, acompañados especialmente en este lugar por Santa María de Guadalupe, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Hoy, como ustedes ya han de conocer, porque se repite con frecuencia, esta hermosa misa cantada, dedicada a San Juan Diego. Cada 9 de mes en esta basílica se celebra al fiel laico mensajero de Guadalupe. Hoy pues lo tenemos en cuenta y ojalá que cada vez más el pueblo de Dios lo asuma como propio, lo haga una especie de bandera personal, y más los hermanos laicos, porque en el humilde trabajo, los rasgos sencillos, apenas unas cuantas pinceladas que nos habla la historia de él, suficiente para que nosotros como iglesia, pero ustedes como laicos, hagan mucho en nombre de Cristo, allá donde viven, trabajan, aman, se pelean, pero también sueñan cosas mejores desde Cristo Jesús. También quisiera que la intención de hoy la dedicáramos por aquellos hermanos que sufren estos huracanes, estas tormentas tropicales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y por estos hermanos, ¿por qué no? Por estos hermanos terroristas, así les llamamos modernamente, que usan el nombre de Dios con otros fines perversos, persiguen, asesinan, lastiman a la comunidad internacional, que se conviertan, respeten a Dios, respeten a sus prójimos. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón. El Evangelio de hoy nos va a hablar de estos asuntos, ser responsables con la tarea que a cada uno se nos ha asignado en el seno de la Iglesia para vivir y anunciar el Evangelio a la humanidad. Con actitud de niños, no niñotes, no infantiles, sino con esa actitud de humildad que le caracteriza al niño, que no tiene segundas intenciones como los adultos. Dispongámonos, pues, a pedir perdón para que podamos comulgar plenamente con Cristo Jesús. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad.
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor. Más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, el paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. La primera lectura nos puede dar idea de la importancia de saber escuchar, y no solamente con el oído físico, sino con el corazón, la palabra de Dios. No somos nada tontos al ver la palabra y saber cómo la dijeron y la vivieron los profetas y cómo varios de ellos terminaron a causa de la fidelidad a la palabra de Dios. Sabemos bien también qué le pasó a Juan Bautista y al mismísimo Jesucristo, la palabra encarnada, nuestro Salvador. Y eso que parece amarga, difícil, por sus propuestas y exigencias, si nos atrevemos a comerla, sí señor, así tal cual, a comerla, resulta que es muy dulce, porque es lo que más coincide con ese anhelo profundo de humanidad que todos traemos, de ser mejores y trascender, de parecernos al que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero hay que comerla, no solamente oírla, escucharla y hacerla nuestra, y ponerla en práctica. Por eso desde muy antiguo y contemporáneamente se acentúa mucho que la Santa Misa es un solo alimento, el pan eucarístico y el pan de la palabra, los dos juntos, no se pueden separar en la Santa Misa. Y no es cuestión de tiempos, porque el ritual le dedica más tiempo a la palabra que a la parte eucarística de la consagración. Ese no es el asunto. El asunto es la unidad del único pan que salva, que nos lleva a comunión con Dios nuestro Padre, con Jesucristo, el pan de vida eterna, y en un mismo espíritu de la Iglesia, ser capaces de vivir el Evangelio de Cristo en el mundo que nos ha tocado vivir. No es cuestión de tiempos, ni de simples ritos, es de comunión, de unidad y de testimonio. Por eso, qué importante es saber escuchar la palabra y comerla, porque solamente comiéndola la hacemos nuestra,
Y lo que es ya nuestro sale como actitud, sale como pensamiento, sale como conducta y costumbre, como cultura. Porque según lo que comamos por los ojos, por las orejas, por la boca, por la piel, por el pensamiento, en eso nos convertimos. Si comemos de Cristo realmente seremos. Ahí hay una lección para pensar y profundizar todo este día a momentos. Y desde luego que la palabra que vamos a comer es Cristo Jesús. Él es la palabra con mayúscula, la palabra eterna hecha humana. A través del santo vientre de María, que le creyó al Padre, se dispuso al Padre, y es la gran mensajera permanente que nos trae a Cristo, como aquí mismo en el Tepeyac, a través del humilde servicio de Juan Diego. En este Evangelio de hoy se nos habla de la humildad, del sentido de realidad del pequeño y de la responsabilidad del adulto. Estas narraciones, según San Mateo, la trae otro, la trae por ejemplo San Lucas, pero aún siendo la misma redacción y en relación al mismo evento, hay matices. En San Lucas, porque trae la gran visión hermosísima de que Dios es misericordioso. Todo gira, después de todo, de que Dios es misericordioso y por su infinita misericordia nos envió a su Hijo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Aquí es otro matiz. No está hablando estrictamente de los niños. Aprovecha, como en muchas ocasiones, hablar de los niños. Y no está hablando de esa inocencia que a veces nosotros entendemos como ingenuidad, como ignorancia. Eso es natural. Natural, y no es virtud del niño. Es la etapa infantil. Casi es volver al Edén de Adán y Eva en esa etapa. Y no sin claros y oscuros, el niño tiene que sufrir y gozar y aprender todo un proceso de educación y de vida. Yo no creo que sea una virtud ser una persona que desconoce las cosas y ponga su cara de nene y reaccione como nene y pida como nene, porque entonces testimonia como nene. Y no estamos llamados a ser nenes, que a los nenes se les respeta, se les educa con amor, se les protege, pero nuestra meta final no es ser nenes, sino adultos en la fe. Por eso, en este caso, se está matizando la sencillez que tiene el niño. Insisto, no su inocencia, no su ingenuidad, no su inmadurez. Quien sepa un poco de pedagogía y psicología modernas, saben que el niño, aunque no lo piense, es de los más crueles. Porque lo que siente ve, ¡bum! Dice mi mamá que no está. Él no va a andar pensando si mete en el relajo a la madre que le debe al abonero. Pero claro, después nuestra educación, que no siempre es buena, le va machacando lo que ve, lo que reflexiona, y se convierte en una persona adulta, pero con segundas intenciones. Y eso es donde va Jesús. Que imitemos, que mantengamos la humildad del pequeño, que no tiene segundas intenciones malévolas, egoístas, mezquinas, que muchas cosas le llama buena educación, apariencias, y muchas veces solamente es para conseguir egoístamente intereses individualistas. Porque en el trasfondo de esta discusión es quién es el más grande. O sea, este relato está de alguna manera transparentando la lucha del poder natural, social, costumbrista de los seres humanos. Lo dicen más abiertamente cuando la mamá de Juan y Santiago le pide a Jesús: ponlos en un buen hueso, en un buen puesto ahora que sea, que conquistes el reino, le des la vuelta a la tortilla del gobierno. Y en otra versión van los dos muy atrevidos a pedirle, y los otros se enojan por envidia porque también tienen ganas de mandar. Y entonces es cuando le vuelven a plantear el asunto y dice: sean como los niños, humildes, no sean rapaces, pues.
No sean mezquinos, no sean mentirosos, no sean prepotentes. Sean responsables del rebaño, que no se contentan con tener la mayoría, los que todavía van a misa, los que todavía nos saludan respetuosamente, Padrecito, los que están más cerca de la sacristía y de las devociones y de los apostolados. Vayan, aunque fuera una, vayan tras de ella, porque es su responsabilidad. Jesús así lo vivió. Me envió y el Padre no quiere que no pierda ninguna que me ha dado. Ojo, porque si algo pueden esperar de nosotros, es eso, hermanos, no otras cosas que nos piden que son secundarias. Pídanos lo esencial, pastores responsables de cada uno y de todos juntos. Y de ahí se derivará una visión, una organización y una práctica de pastoral adecuada para ustedes y para todos. No nos anden pidiendo niñerías. Pídanos ser buenos pastores, responsables de cada uno. De muchas palabras y sencillas y muy profundas, el Papa Francisco nos ha estado diciendo una y otra vez, a tal grado que algunos acostumbrados a otras cosas se han molestado con él. Pero la mayoría estamos contentos porque nos transmite la sencillez del Evangelio, lo esencial de nuestra fe, el testimonio de la caridad, el oler a ovejas, responsabilidad con la grey. Eso es de lo que está hablando. Por eso qué importante que esto ahora lo conectemos con la vida. Ustedes también son responsables a su vez, analógicamente, en su propia casa. Sean buenos pastores, papás, educadores de la niñez y de la juventud. No solamente provéanle los aparatos modernos, los últimos en boga, a tanto llorar y lloriquear y pedir de los chamacos, todo lo quieren, aunque no están bien educados en usar la nueva tecnología, para que no se esclavicen, sino la usen y no sean usados ellos. Ustedes son los pastores responsables de sus pequeños, de sus jóvenes. Pasando la adolescencia, poco o nada se puede hacer. Es en tu vientre, en tus pechos, en la escuela primaria, en la minoría de edad, cuando se puede educar con el ejemplo, el diálogo respetuoso, con el cariño y con firmeza, no con golpes, pero con firmeza. Después nada. Y es cuando la gente medio ya madura y entonces quiere que los hijos hagan no sé qué cosa, cuando ya están muy formados en su personalidad, en sus criterios, en sus costumbres. Ustedes son responsables de su pequeña grey doméstica. Y así también, si lo ampliamos con sentido cristiano profundo, cada líder de cualquier empresa, de cualquier institución, si es de Cristo, tiene que ser un buen pastor responsable, no solamente de lo que se le confió y que es de todos, sino se ocupe de cada uno, de alguna manera de cada uno, que nadie quede excluido de los bienes de la tierra, de los bienes de la cultura, de los bienes del espíritu. Veamos pues que el comer la palabra nos lleva a rescatar la humildad y la sencillez del niño para que seamos responsables líderes, jefes o pastores según su campo para dar los frutos convenidos. Y este hombre, del que unas cuantas pinceladas, insisto, hay, y más que suficiente, no tenemos que hacer demasiada cosa para saber de que el testimonio de Juan Diego, el mensajero del Tepeyac, humildemente, ni hacerse menos ni hacerse más, aceptó, después de un diálogo y acuerdo con María Santísima, de ser el mensajero del Tepeyac. Ustedes y nosotros, cada quien en su campo, somos mensajeros del Tepeyac y mucho más allá del Tepeyac, de Cristo Jesús. Los tiempos que hoy vivimos no podemos ser simples espectadores que gritonean ante los conflictos cercanos o lejanos, naturales o sociales. Tenemos que aprender desde la palabra de Dios, saber ver, saber enjuiciar las cosas y adecuadamente saber reaccionar convenientemente para contrarrestar tanta violencia, tanto dolor inútil. La palabra de Dios es alimento, es cultura y es salvación. Que María Santísima nos consiga este don de abrirnos a su palabra,
que lo llevó en su santo vientre y que lo sigue en símbolo, representando en este hermosísimo y sagrado ayate de Juan Diego, ella embarazada, llena de Cristo, porque esa es la función de María. Además de escucharnos, consolarnos e interceder, es darnos a Cristo. Y Cristo ayudarnos a caminar por esta tierra hacia nuestra plenitud, que es Él mismo en Dios nuestro Padre. Démonos un poco de tiempo en medio de tanto acelere, tanta necesidad, importante o no importante, reflexionar las cosas. No vayamos a trompatalega, gritoneando, acelerados, superficiales. Démonos oportunidad de ver las cosas, de juzgarlas, de tomar decisiones y de actuar lo mejor que podamos. Si lo hacemos llenos de Cristo, lo demás Dios lo planifica. De pie, por favor. Por eso te rogamos, Padre, por todos aquí presentes, para que cada uno que fue llamado a una vocación específica en favor de tu Iglesia y de la gran familia humana, lo llevemos a cabo con humildad y con responsabilidad. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que rejuvenezcas siempre a la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que dé la paz y la concordia a las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor, para que socorra a los abandonados y a los pobres. Oremos. Te rogamos, Señor, para que se acuerde de las familias de nuestra arquidiócesis que viven en la tribulación. Oremos. Te rogamos, Señor, para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Y lo que no hemos sabido pedirte, que sea María la que interceda por nosotros. Que sea Juan Diego que interceda por nosotros. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Ya te igual agüita te cata de oxi. Ya te igualica ni clamanali, clama cunegua, palito nali, nix malilija. Ya te igual
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es para los bienes de toda su santa Iglesia. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con tus ángeles y santos, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, a sabiendas que el que nos creó, y ya se ha dicho por ahí, el que te creó sin ti, no te salva sin ti. O sea, es un equipo. Si yo no me dispongo y no colaboro, me quedo en las mismas. Me abro la gracia de Dios, colaboro con su gracia, ese es el equipo de la salvación. Esa es la propuesta de Cristo nuestro Salvador, colaborar en esta gran gesta de liberación, de salvación. Digamos pues así a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos, en una fe sincera y una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.